Para mí el mezcal significa la bebida espirituosa de México por excelencia. Significa celebración, fiesta, convivio, compartir. Ayuda a reanimarnos. Para mí el mezcal es el alma de México. Y significa diversidad biológica y diversidad cultural. El mezcal es riqueza para México. En cada sorbo de un mezcal nos acordemos de nuestro México. El mezcal, bebida emblemática de México, ha llegado a los lugares más sofisticados. Ahora se sirve como aperitivo en los mejores restaurantes o puede probarse en las distintas mezcalerías que se han abierto en todo el país. Esta situación es más o menos reciente. Hasta hace unos años encontrar un mezcal no era tarea fácil. Solo se servía en los restaurantes de comida típicamente mexicana, porque el mezcal fue durante muchos años una bebida menospreciada. Hoy en día, todo lo mexicano se ha revalorado. Y afortunadamente, no se trata de una moda. Comemos, bebemos y apreciamos de manera distinta lo producido en México. Ese es un gran logro del que el mezcal forma parte. Desde hace 10.000 años, los agaves o magueyes han sido fundamentales para la vida de los pueblos americanos. Como alimento, para la extracción de bebidas, medicina, jabón, para la elaboración de distintas fibras y materiales de construcción, abono y combustible. Por todo ello, en el siglo XVI, el científico jesuita Joseph de Acosta definió al agave como el árbol de las maravillas. Los agaves pertenecen a una familia que se llama agavace, le dan nombre a esta familia, y son originarios de nuestro país y del suroeste de los Estados Unidos. Se originaron hace aproximadamente 10 millones de años. El género agave es de distribución americana. Hasta hace unos años, se creía que la única bebida alcohólica que elaboraban los pueblos prehispánicos había sido el pulque, un fermento obtenido de la savia del maguey, y que el mezcal comenzó a elaborarse con los destiladores que trajeron los españoles y filipinos en el siglo XVI. Sin embargo, el descubrimiento de hornos y vasijas en la zona arqueológica de Xochitecatl-Cacaxtla, semejantes a los que se utilizan actualmente para quemar piñas, fechadas hacia el año 400 antes de nuestra era, ha dado lugar a otras hipótesis. A partir del año 92 inicié mis trabajos en Tlaxcala y fue precisamente después de la excavación del sitio de Xochitecatl-Cacaxtla donde pudimos identificar la producción del mezcal. Xochitecatl es un centro ceremonial que junto con Cacaxtla fue construido aproximadamente 800 años antes de Cristo. Revisando a los productores que actualmente hacen mezcal en Oaxaca, entre los huicholes en el norte de México, los hornos son exactamente iguales, la destilación no necesariamente se usa un alambique, se usan las dos ollas de barro conectadas donde está hirviendo ya la penca fermentada. Se ponía otra olla encima y esto iba produciendo un vapor que salía por una canaleta y era recibida como mezcal. En esta zona de Occidente existe muchísima evidencia de cerámica que documenta la importancia de los agaves en la vida diaria. La tradición prehispánica del uso de los agaves como alimento, como bebida fermentada, muy probablemente también como un destilado. Con la llegada de los españoles y el rompimiento de la cultura tradicional,
esta bebida que era ceremonial para una élite se puede convertir en una bebida de más de uso cotidiano. Durante la época virreinal, el pulque era la bebida alcohólica más popular en la Nueva España. Pero con la introducción de la técnica de destilación y su aplicación a los fermentados de maguey cocido, la producción de destilados, llamados genéricamente aguardientes, llegó a ser una actividad económica importante. A pesar de las continuas prohibiciones de las autoridades coloniales, hacia fines del siglo XVIII se producían y distribuían destilados de manera clandestina y miles de familias dependían económicamente del cultivo y aprovechamiento del maguey. España llega a explotar las minas. Se producían primordialmente para hacer trabajar a los indios y se quedó como una bebida indígena hasta el siglo XX. La fundación de Zacatecas, que es la fundación de San Miguel de Allende, etcétera, etcétera, es el inicio, los Jaral de Berrio. A finales del siglo XVIII, la hacienda de Jaral de Berrio estaba en su apogeo. No solo se empieza a producir el mezcal, sino que la hacienda, la tierra iba desde Durango hasta prácticamente la Ciudad de México. Había una prohibición, fue el marqués de Jaral de Berrio el primero en tener un permiso para destilar y es el inicio de esta nueva época del México, de los tequilas y los mezcales. Puede ser una nueva cultura de beber nuestras raíces. La esencia, el alma del mezcal se ha mantenido. Seguimos haciendo el mezcal como se hacía hace 200 y tantos años. En los pueblos productores, el mezcal es regalo obligado en bautizos, peticiones de novia, cumpleaños y velorios. Se bebe en las bodas y en las fiestas patronales. En Oaxaca se vive y se muere con el mezcal. Muchas comunidades de Oaxaca y particularmente en Tlacolula, el Día de Muertos, la gente llega y ofrenda mezcal, cerveza, alimentos y 9 días después llegan a convivir y esta es una forma de interactuar entre vivos y muertos y que siempre hay un diálogo. Los agaves se ocupan o se han domesticado. Esto quiere decir que dependen del hombre para su sobrevivencia. El agave espadín para la elaboración de mezcal en Oaxaca. En Durango, por ejemplo, también se aprovecha, pero ahí se le llama maguey tepemete. En Jalisco tenemos la raicilla, se elabora de agave maximiliana. En Guerrero, el maguey papalote que se explota para el mezcal es el agave cupreata. Oaxaca tiene 8 especies y un sinnúmero de variedades. El tobalá, que es agave semaniana, el papalomete es agave potatorum. El tepestate, que es agave marmorata. En Chiapas tenemos, por ejemplo, el maguey comiteco. En Tamaulipas tenemos algunas otras especies. De los 200 agaves que existen, 150 son nuestros y de esos se han utilizado alrededor de 40 diferentes varietales para hacer mezcal. Actualmente existen 12. 12 varietales específicas en donde podemos hacer diferencias organolépticas completamente entre una y el otro. Ustedes van a ver todo el proceso de elaboración del mezcal. Bueno, pues esta fábrica es la destilería Tlacolula. Nosotros elaboramos mezcal. Ya habrán recolectado agaves, las piñas de agave. Estoy yo aquí en Benevá desde hace un año. Me trajeron a ayudarles con el proceso del mezcal. Aquí en esta área donde estamos ahorita iniciamos con nuestro proceso del mezcal. Aquí es el área de recepción de materia prima, en este caso es maguey. Estas piñas tardaron de 7 a 9 años para poder llegar para ser procesadas.
Una vez que llegan y están procesadas, nosotros las metemos a los autoclaves, ¿sí?, que ustedes están viendo aquí enfrente. Después de cortar la piña, nosotros la traemos acá y se parte en cuartos, en cuarterones, para poder cargar el horno y que se pueda cocer. Llega el maguey crudo, digamos, y de ahí ya se pone en trozos abajo del horno y lo quema uno en 6 horas. Nos dedicamos a la producción artesanal del mezcal. Nosotros trabajamos con un horno cónico ademado con piedra de río. Se calienta con leña y piedra de río y mezclada con piedra volcánica. Y diariamente se van tomando muestras precisamente para ver si ya está cocido y ya está transformado el agave de crudo en cocido de almidones, azúcares. Son 4 molinos, los cuales tienen una capacidad de extracción de jugo de 60 toneladas cada 8 horas. Con el jugo nosotros lo tenemos en esta fosa para poder llevarlo a nuestros fermentadores, donde van a durar de 72 a 78 horas para que obtengan su riqueza alcohólica. Ahorita lo que estamos haciendo aquí es moliendo el agave. Para que se te quede la pulpa ya bien machucada. Esta es nuestra área de fermentación. Tenemos el bagazo precisamente que se está trabajando y se pone en tinas como esto. Se va a complementar con agua y le vamos a poner la madre de la levadura para que fermente. Aquí es donde inicia el proceso de fermentación. En este fermentador que están ustedes viendo ahorita es donde empezamos a tener nuestro primer jugo. Una vez que está fermentado, pasa a la destilación. Pasamos el tepache y se llena esta olla. Lo que va a pasar es que los vapores van a subir por la montera y lo que va a hacer es condensar. Nosotros encendemos precisamente las hornillas del alambique para que empiece a vaporizar y de ahí se va a pasar a esta parte que contiene el serpentín y agua fría y va a condensar el alcohol. Entonces de la condensación del alcohol empieza a salir el mezcal por ahí. Cuentan los químicos que el mezcal artesanal es lo que más gusta a la gente. Trabaja uno con leña, así como estamos. O sea. Como producto final que nosotros le llamamos de segunda destilación a 55 grados, lo traemos a nuestros tanques de preparación o graneles. Con este carrecito le llamamos venencia. Con este ya calculo uno qué grado cae. Como por ejemplo este ya va rebajando. Está como a 40 grados. 1116 cajas de 12. Entonces estamos hablando de 9792 botellas de 3 cuartos. Todo el proceso, cuando el mezcal salga joven, puro y listo para degustarse. Me dedico a hacer mezcal así tradicional y lo voy a seguir haciendo hasta que yo ya no pueda. Cuando hablamos de mezcales artesanales, es cuando hablamos realmente de esa cultura de la producción del mezcal y por eso su sabor, su aroma, su olor, es lo que lo va a diferenciar en un mezcal comercial y autoclave. La primera diferencia que hay entre un mezcal artesanal y uno industrial es que el artesanal trae el espíritu de la planta, ¿no? Todas estas aportaciones de los elementos para el cocimiento de la manera tradicional se integran en la planta. Un mezcal industrial generalmente no usa 100% maguey maduro. Pueden usar un porcentaje de maguey y agregar otro tipo de azúcares. Cuecen las piñas en autoclave, lo cual le quita la cualidad de sabor ahumado al mezcal. Creo que el acero inoxidable y los ciertos materiales que se usan en industrialización como que matan un poco toda esa fuerza y esos sabores y olores que tiene la planta. En autoclave perdemos precisamente la cuestión del ahumado, porque allí perdemos el sabor de la leña. En autoclave salen cuestiones neutras,
Entonces, esa es la razón entre un mezcal de artesanal, tradicional, a un mezcal de autoclave. Bueno, yo creo que los efectos de un mezcal industrializado precisamente se traducen en que la resaca es fuerte, ¿no? Precisamente la parte industrial lo que hace es meterle esta parte química. Los mezcales artesanales logran transportar esa fuerza de la tierra al paladar. Y hay un punto en la industrialización que obviamente creo que esa magia, esa fuerza, ya no logra llegar. A diferencia de la producción industrial, la cual reduce sus costos, estos costos no se pueden comparar con todo el trabajo que involucra un mezcal artesanal. La pregunta de la industrialización lo que hace es producir más con a menor costo. Hoy por hoy nosotros somos la única empresa que somos el número uno en exportaciones. Ha sido muy bien recibido en el extranjero. Todos los destilados son spirits, es decir, que son espíritus. Esto lo denominaron los alquimistas durante la Edad Media. Digamos que atrapan el espíritu de la materia prima con la que se elabora. Debemos ser claros, creo que Loure bajo el volcán catapultea el mezcal a un nivel insospechado. Fue por Malcolm Loure, sin duda alguna, por la que me di vuelta hacia atrás y me involucré aún más en la vida del mezcal. Fue en Oaxaca, en una cantina llamada El Bosque, donde el escritor inglés Malcolm Loure, que vivió en México en los años 30, probó por primera vez el mezcal. En su novela Bajo el Volcán, editada en 1947, el mezcal aparece como un hilo conductor que acompaña al protagonista, el cónsul inglés Geoffrey Firmin, en el infierno en que se ha convertido su existencia. La calle de adoquines rotos y sueltos se alejaba al infinito en la distancia, como una vida agonizante. Pensó, 900 pesos es igual a 100 botellas de whisky, igual a ídem de tequila. Ergolis, no debía uno beber tequila ni whisky, sino mezcal. Si no cuidas la cantidad, la situación, pues puedes terminar en una catástrofe, en un choque de trenes. Tú sí que se puede ir a un abismo como el del que habló Malcolm Loure en su novela Bajo el Volcán. Además de los mitos que existen alrededor del mezcal y los personajes emblemáticos relacionados con la bebida, en los últimos años ha empezado a formar parte de la vida cotidiana de muchos jóvenes, que tal vez no hayan escuchado el nombre de Malcolm Loure, pero que en las tardes se reúnen a beber una copa con sus amigos en alguna mezcalería. Los estados con la denominación de origen mezcal son Oaxaca, primordialmente con el 65% casi de la producción o más, Guerrero, el estado de Zacatecas, el estado de Durango, el estado de Tamaulipas, el estado de San Luis Potosí y un municipio del estado de Guanajuato. No importa si es hecho de manera artesanal o industrial, la denominación de origen lo que pide es que venga de estos estados. Protege la parte artesanal, pero también se abre a la parte industrial, ¿no? Lo que hace es estipular el tipo de maguey y los procesos con los cuales se tiene que llevar a cabo el mezcal. Pero pues hay mezcal en Puebla, hay mezcal en Estado de México, hay mezcal en muchísimos, muchísimos lugares. El gran riesgo de hacer mal las denominaciones de origen y malas normas es la reducción de la diversidad biológica, la reducción de la diversidad cultural y la eliminación de la forma de vida de cientos de campesinos, no solamente de tener para el autoconsumo, sino de comercializar. Pues bueno, hay como varias tips, ¿no?, que damos para poder reconocer que sea un mezcal 100% de agave y que sea un buen mezcal, ¿no? Que agiten la botella y vean la formación de perlas. Esto te indica que hay densidad alcohólica en el líquido. Uno se pone unas gotitas en la mano, lo frota. Y cuando seca, olerlo.
tiene que oler a maguey cocido porque es la materia prima con la cual está hecha el mezcal. Hay que leer la etiqueta. En la etiqueta va a venir nuestro valor alcohólico, va a venir nuestro porcentaje del tipo de planta que se utiliza, va a venir el número de lote, el número de botellas que se realizó por ese lote, y ahí ya te están dando elementos de decisión y obviamente de conocimiento. El mapa de los sabores es obtener los aromas característicos de los diferentes productos de las diferentes regiones. El mapa de sabores pretende orientar al consumidor para que a la hora que tenga las características aromáticas de los diferentes productos de las diferentes regiones, ya sepa qué esperar. Nos dice el estado, la región, en los aromas vamos detallando de cada región qué es lo más característico. Y los aromas que despide el campo mexicano en diferentes estaciones, en diferentes épocas, una riqueza de laderas de lo más evocador, y ese mezcal completamente diferente de un lugar a otro. Si yo me acerco, de inmediato tengo una riqueza aromática. ¿Qué sensaciones me han provocado? El alcohol no quema, sino que se siente amable. Matices aromáticos por la región, por la tipicidad y la calidad del producto, por sus sensaciones gustativas. Exactamente el 5 de mayo del 2005 abrimos la primera mezcalería, la botica, y creo que la primera mezcalería en México que se dedicaba exclusivamente a la venta de mezcal. Aquí en la botica no vendemos marcas. O sea, englobamos a todos los productores que conocemos desde que empezamos, es decir, desde antes de mayo del 2005 hasta hace 10 días, los englobamos en una sola marca que es La Botica. El mezcal se usa cada vez más en coctelería y se ha convertido en un ingrediente importante de la gastronomía mexicana actual. Yo creo que el futuro del mezcal va a ser el de progreso y prosperidad. Y yo creo que a 5 o 10 años definitivamente va a ser como la gran bebida mexicana. Me imagino el futuro del mezcal análogo a lo que ha sucedido con los vinos de uva. En el extranjero, clarísimo, en ascensión tremenda. Que la bebida se va a colocar realmente como la bebida de origen de México. Aquí lo importante es seguir conservando toda la cultura tradicional ligada a su elaboración. Hay grupos de investigadores, de biólogos, de químicos, etcétera, que están haciendo foros para lograr que el mezcal se siga produciendo y que el agave se siga reproduciendo. Que no se extinga, ¿no? Que lo veo como la gran oportunidad de poder realmente cambiar el rumbo de la historia, ¿no? Esto que yo estoy sintiendo, ojalá lo sintamos todos los mexicanos. Que en cada sorbo de un mezcal nos acordemos de nuestro México. En los últimos años, el mezcal se ha integrado a la gastronomía mexicana y además del tequila, ahora se sirve como aperitivo en muchos restaurantes. Poco a poco ha encontrado un lugar especial en el gusto de los comensales. Ahora el mezcal está en todo el mundo.